Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy te traigo un video bastante distinto, un video titulado 5 maneras tontas o curiosas de morir por culpa de tu smartphone, con un poco de humor negro. Y bueno, para entretenernos un rato, ya que espero que te guste y espero que lo disfrutes. Hoy en día el uso del smartphone ha llegado a un nivel demasiado alto, a tal punto de usar tu teléfono móvil en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Esto podría ocasionar alguna muerte, aunque no lo parezca. Así que bueno, vamos al grano y veamos estos 5 datos curiosos que podrían ocasionar la muerte por culpa de tu móvil. Empezamos con el primero, y es poder ser atropellado. Todos somos conscientes que en muchas ocasiones vamos whatsappeando en el paso peatonal sin mirar si vienen coches o no, o incluso el semáforo está en rojo. Esto podría ocasionar un atropello y por tanto la muerte, y sabemos que es así. Así que si quieres evitar riesgos, si quieres evitar que nos ocurra cualquier accidente, aparte el móvil unos 10 segundos y cruza la calle tranquilamente. 2. Un selfie antes de gritar. Esta manera de morir es una manera un poco rara. Ahora el selfie es de lo más importante que pueda haber para cualquier persona. Entonces, estemos donde estemos, debemos de capturar cualquier preciso instante para mostrarlo por Instagram, Facebook, entre otros. Ahora imagínate que nos encontramos en algún paraje increíble, un lugar muy bonito, un acantilado, una catarata, un río con mucha corriente, y queremos hacer un selfie. Entonces, tomamos la foto, pero vemos que no queda bien, entonces mejor me acerco un poquito más, entre risas y entre gritos, nos caemos, nos matamos. Quién sabe si puede ser que nos dé tiempo a subir esta foto a Facebook y despedirnos de todos nuestros amigos virtuales, los cuales organizarán un entierro virtual con nuestro último selfie como foto de portada. 3. Una batería a punto de explotar. Existen varios casos de que las baterías han explotado. Una vez una chica acabó con quemaduras muy graves en la pierna por llevar el smartphone en el bolsillo antes de la explosión. Y si ocurre mientras hablamos por teléfono, o y si pasa mientras estamos visitando una fábrica de explosivos, ¿qué pasaría en ese caso? 4. Evitar que caiga y socorrerlo. Actualmente los teléfonos móviles se han convertido en objetos de muchísimo valor, de ahí que más de uno muere intentando salvar el teléfono. Caídas por escaleras, por ventanas, al salir del metro, así que pensarlo bien antes de salvar la vida a vuestro teléfono. La pérdida puede ser dura y seguramente echéis de menos los widgets, el tacto, lo suave, los juegos, pero si fuera al revés, el teléfono móvil ni siquiera se acordaría de ustedes y la quinta sería: no hay smartphone después de morir. Bueno, en realidad esta última forma es más una reflexión. Poco a poco nos estamos convirtiendo en adictos y dependientes de nuestro smartphone sin darnos cuenta. Vivimos en un mundo virtual en el que nuestra vida social se basa en lo que mostramos a través de Facebook y en las reacciones que causan esos posts, dejando de lado el contacto humano real. Bien sea por depresión o por ir a descubrir que esa persona ha leído nuestro mensaje de WhatsApp y no nos ha respondido. Nunca se sabe lo que podemos ser capaces de hacer. Suelen decir que el ser humano es impredecible, así que recordad, si morís no podréis volver a testar vuestro bar. Así que bueno, son sido estos 5 datos, espero que te hayan gustado, los he encontrado por internet, quise compartirlos con ustedes para entretenernos un poquito y cambiar pues un poquito la temática del canal. Así que si les gustan estos videos de curiosidades, si quieren ver más videos parecidos, pues lo iré viendo con la impresión de este video. Así que bueno, compártelo con tus amigos, ya sabes, un video cortico, nos vemos en otro próximo video.